lo más importante que he tenido en el final de esta carrera mía, ¿no? Yo digo, me pusieron el sello de oro. ¡Tac! En serio, sí. En serio. Yo, el único equipo que me llaman para hacerme este homenaje. O sea, cuando caminó de la mitad de la cancha hasta el fondo, era como ir a caminar o patear un penal, hoy no. Nunca tenía penales, ¿eh? No. Nunca tenía un penal. No me digas. Hay un partido amistoso así, pero no, oficial no. No, oficial no tenía un penal. Pero esto es tan importante, para uno a esta edad. No quiero decir la edad, ¿no? Porque estoy joven igual, ¿eh? Me siento joven. Pero no, esto es, sinceramente te digo, para mí es un sello de oro, ¿eh? Terminar así con, y justo en Maldonado, y Pan de Azúcar, eso que se pide por el puntal, todo esto que yo de los 10 años que estoy dentro de Maldonado. Vamos a ir a Punta Colorada un día de esto, podemos charlar con usted y hablar de la historia de Abadí. Estamos, vamos y charlamos ahí, tomamos un whiskycito. Ahí está. Es emocionante, la verdad que ya ni hablar puedo, se me salen las lágrimas, sí. Es una emoción tremenda, y más teniendo a la familia acá, que lo está recibiendo también. Esas son cosas inborrables, jamás lo olvidaré. Además, Maldonado, que lamentablemente en los últimos tiempos se ha destacado por perder la memoria, tal vez por la cantidad de gente que hay de otros departamentos. Hoy creo que comienza a darse un paso fundamental, que se reconozcan a la gente de Maldonado. Hablo del deporte en este caso, ¿no? Claro, claro. Eso es importante, porque toda la gente que hace algo bueno, o no sé si tan bueno, que sea reconocido en determinado momento, porque va dejando algo, ¿verdad? Entonces, no sé si sea una necesidad, pero creo que es algo que uno lo está pidiendo o sintiendo, ¿verdad? Además, cuando, para las futuras generaciones. Claro, claro, indudablemente. Pienso que esto, para que estos chicos que no me conocían, indudablemente, no nos conocía ninguno de nosotros, quiere decir que esto es un gran paso, ¿no?